Feliz miércoles, mi gente, y bienvenidos a Sabi Sabe, el primerito que hacemos en este 2019 con una descarga de eventos fabulosos. ¿Qué les puedo decir? Despedimos el 2018 con mucha emoción, trabajando, eso sí, porque aquí amamos el trabajo. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? No hemos parado porque es que no podemos parar aquí en Iconos. Y les traemos la mejor información de lo que aconteció en los primeros días del 2019. Pero vamos a comenzar, porque yo quiero que ustedes vean, para los que no fueron, qué pasó en el Club Hondureño Árabe en la Gala del Año y, por supuesto, After at the Club, esa fiesta fabulosa con toda la gente que nos encanta y la gente cool de la city, porque estuvo gente de zona desde Miami. Y nosotros bailamos, cantamos, brindamos, celebramos, compartimos, tomamos fotos, tomamos videos. Hicimos de todo en esa noche que se prolongó hasta casi las 8 de la mañana, que nos fuimos a dormir, a descansar un par de horas porque regresamos a la redacción de Ícono a trabajar, porque toda la cobertura de las fiestas de fin de año de Honduras fueron publicadas casi en tiempo real por su revista Ícono. Quiero que ustedes disfruten de nuestro primer programa aquí en Primera Clase, by Sabi Sabe, y que no se pierdan todo lo que pasó en la gala del año para despedir el 2018 y recibir el 2019. Espectacular, el Club Hondureño Árabe estaba abarrotado de gente, todo el mundo glamoroso, feliz, emocionado, entusiasta por recibir un 2019 que ha comenzado con mucha esperanza, con muchos deseos de éxito y bueno, que esperamos que estos casi 12 meses del año sean simplemente espectaculares y que uno sea mejor que el otro. Quiero contarles además que quiero agradecer personalmente la fineza de los patrocinadores que hicieron posible esta gala del año en el Club Hondureño Árabe. Quiero agradecer a Michelo Ultra, a Corona, a Bacredomatic y por supuesto al Hotel Hilton Princess por toda la gentileza, por todas las atenciones, todos los detalles para la familia de Íconos, porque de veras que nos sentimos los reyes de la fiesta. Y bueno, vamos a continuar con nuestra sección Primera Clase, presentado por Diunsa, lo mejor para comprar, que también ha comenzado el 2019 con unas mega ofertas, porque también en enero hay que comprar cosas para el hogar. Y por supuesto, ya viene el Back to School. Y bueno, Diunsa tiene muchas promociones para toda esa gente que ya está preparándose para el regreso a clase. Y gracias a Diunsa, lo mejor para comprar, nosotros estuvimos nada más y nada menos que en una fiesta que teníamos en agenda desde noviembre del año 2018. Se trata de el agasajo para la queridísima Bárbara de Quintana,
porque cumplió 60 años y nosotros estuvimos de principio a fin en esa espectacular velada en el Hotel Copántelo. Bárbara Quintana ha sido agasajada con una cálida celebración por arribar a sus 60 años de vida. Sus 5 hijos, sus nueras y sus nietos convocaron a selectos amigos de toda la vida a una linda cena social. Hubo discursos, emociones y la alegría por un natalicio tan esperado y emocionante para la familia Quintana, que se la pasó como nunca en el convivio. Bárbara Quintana estuvo de lo más feliz y compartió momentos por siempre con sus relaciones sociales. Felicitamos a la familia Quintana Hernández por esa linda celebración en honor a su querida madre, doña Bárbara, que estuvo muy emotiva en esa noche donde compartió con consuegros, con amigos de toda la vida, con compañeros de trabajo y por supuesto con esos guapísimos hijos y esas lindas nueras que la apapacharon, le desearon lo mejor y por supuesto bailaron los ritmos del momento. Nosotros también, gracias a Diunza, lo mejor para comprar, nos fuimos a otro de los restaurantes más exclusivos de San Pedro Sula. Me refiero al Factory del Hotel Real Intercontinental, porque allí se ha celebrado un baby shower que también lo estábamos esperando con grandes ansias. Me refiero a la fiesta maternal por el bebé de los esposos Daniela Dieck y Willy Alvarenga. Y quiero que vean lo lindo que compartimos con esa hermosa agasajada. Dieck Zavala de Alvarenga está en víspera de dar a luz un varón y ya es agasajada porque pronto será mamá. Su madre, Elida Zavala de Dieck, la sorprendió con una cena maternal en el exclusivo restaurante Factory del Hotel Real Intercontinental San Pedro Sula. Junto a su esposo, Willy Alvarenga, hay muchas emociones por darle la bienvenida a su primogénito, que nacerá en las próximas semanas en San Pedro Sula. La recepción estuvo de lo más amena y duró por varias horas, logrando que Daniela tenga el mejor de los recuerdos por su fiesta premamá. Felicitamos a los esposos Alvarenga Dieck por la llegada de ese hermoso varoncito y bueno, desde ya nos estamos preparando para los otros baby shower que le van a ofrecer a la linda Daniela. Otro de los eventos que llega a la pantalla de Sabi Sabe en nuestra sección primera clase es el lanzamiento de la segunda memoria de sostenibilidad de Diunza como una empresa
socialmente responsable. Ahí compartimos con su presidente ejecutivo, el queridísimo Mario Fara, y por supuesto con la presidenta de Fundación DIUNSA, Elisa Pineda de Mena, quienes han compartido los logros de los años 2016 y 2017 en un ilustrativo y muy bien documentado programa que ustedes tienen que tener y conocer todo el engranaje que conlleva una empresa socialmente responsable de Honduras como lo es DIUNSA. DIUNSA, la empresa por departamentos de Honduras, ha presentado su segunda memoria de sostenibilidad durante un alegre evento social. Este material documenta todas las actividades de responsabilidad social empresarial, así como proyecciones y cifras que han marcado los años 2016 y 2017. Las líneas de acción de DIUNSA ERS son la salud, el desarrollo social, la cooperación, el altruismo y hasta la educación integral. Durante el evento se exhibieron los diferentes sellos de responsabilidad social empresarial que DIUNSA ha obtenido en base a su trabajo. Bueno, y yo aquí en mis manos no me pude contener de conocer, de saber un poco más sobre qué es una memoria de sostenibilidad de una empresa socialmente responsable como es DIUNSA. Bueno, yo quiero presentarles bajo el lema Inclusión para la Sostenibilidad. Esta es la memoria, la segunda memoria de sostenibilidad que DIUNSA ha presentado. Y bueno, quiero presentarles el bonito mensaje que ha dejado su presidente, Mario Roberto Fara, un mensaje muy inspirador para construir un Honduras mejor y, por supuesto, dejar por sentado todo el aporte que da a la sociedad esta exitosa empresa DIUNSA. También todos sus logros, todos los premios que ellos han recibido, tanto locales como internacionales, sellos de responsabilidad social empresarial. Y bueno, tal vez en esta memoria podemos encontrar cifras, todos los rubros que maneja DIUNSA, una tienda de departamentos aquí en Honduras que es exitosa, su calendario, sus cifras, todo, absolutamente todo es un documento y muy valioso. Y tal como lo dijo Roberto Leiva, este honorable empresario de Honduras y fundador de Fundarse, la Fundación Hondureña para la Responsabilidad Social Empresarial, esta segunda memoria de sostenibilidad es un documento valioso que comprueba no solo la transparencia, sino el buen manejo de los recursos de una empresa que está limpia de cualquier eventualidad, tanto en impuestos como en imagen en el país. Y bueno, es interesante saber que DIUNSA es una empresa con valores, con ética, con moral y, por supuesto, con la visión firme de integrar a todos. Ahora, quiero contarles además que tiene otros proyectos de responsabilidad social empresarial, como por ejemplo la Fundación DIUNSA, que tiene sus escuelas comunitarias, escuelas formando campeones, y ahora también tiene otro proyecto en comunidad con USAID, con esta Agencia para el Desarrollo, la Agencia Norteamericana para el Desarrollo USAID, y tiene un bonito programa que se llama Formando Futuros, y se trata de una escuela de futuros empleados donde ofrece capacitaciones, pasantías y saca todo el potencial de aquellos jóvenes graduados de
el colegio o de la universidad y con grandes capacidades para diferentes áreas del trabajo en la empresa privada y, por supuesto, los puestos públicos. Nosotros queremos felicitar a DIUNSA por este exitoso proyecto de la segunda memoria de sostenibilidad, porque viene a reafirmar su compromiso con una Honduras mejor. Yo también quiero contarles que el Grupo Catán también reafirma su compromiso con Honduras, y es que ha creado un proyecto inmobiliario fabuloso llamado Torres del Valle, justo ubicado en la colonia Jardines del Valle. Se trata de unas torres gemelas unidas por un puente panorámico, y nosotros estuvimos en esa inauguración y quiero que vean lo fabuloso que es Torres del Valle y lo bonito que la pasamos en ese lindo, espectacular cóctel inaugural. Los ejecutivos de Grupo Catán inauguraron las torres gemelas habitacionales Torres del Valle durante un ameno cóctel social. Selectos invitados acudieron para conocer el espectacular proyecto, que cuenta con diversas amenidades y está ubicada en una zona que crece aceleradamente en San Pedro Sula, como es Jardines del Valle. Torres del Valle cuenta con dos torres unidas por un puente panorámico, área de piscina y barbacoa, gimnasio, club social y jardines, así como un espacio para la relajación de los más pequeños. Los asistentes, tras el corte inaugural de la cinta, compartieron en un ameno cóctel. Nosotros queremos felicitar desde la familia de Sabi Sabe a toda la gente de Honduras que nos sigue en nuestras redes sociales y agradecerles por esa alta fidelidad, porque de veras que es muy alta la que nos tienen y nos han posicionado en el primerísimo lugar en las revistas digitales de Honduras. Yo también quiero felicitar a toda la familia de Iconos Mac por haber hecho un 2018 exitoso y ponerle todo el empeño para que este 2019 sea aún más maravilloso. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Ya a nuestro set ha llegado la bellísima Helen Ventura, quien nos trae un adelanto de lo que viene más adelante en el programa. Gracias, Sabino. Como siempre, un placer iniciar 2019 a tu lado y aquí en el set de Sabi Sabe. Y sin duda, pues, ha sido increíble culminar el 2018 con todos nuestros seguidores en todas nuestras redes sociales. Siempre somos Trending Topic y eso se lo debemos a usted, que siempre está al pendiente de todas nuestras publicaciones y de absolutamente toda la información que a diario nosotros le damos a través de nuestras plataformas virtuales. Y si bien es cierto, Denis Saldán, este 2019 viene con muchísima información y muy buena acerca de todo lo del espectáculo. Usted no se puede perder información de Ricky Martin, información de Idris Elba, información de Thalía y muchísimos datos más que Denis Saldana, después de la pausa, viene con muchísima información para usted, para nosotros aquí en Sabi Sabe, porque queremos comentar absolutamente todo, todo lo nuevo que se viene este 2019 y compartirlo con usted. Así que no se despegue de la pantalla de su monitor, de su computadora, porque enseguida retornamos con más de Sabi Sabe, su conexión directa a la gente, a las fiestas y a las tendencias. Somos asesores que te brindamos ideas y soluciones para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Déjate sorprender por ese lugar que siempre has imaginado. Conoce gente de aquí, de allá. Piérdete en un crucero por el Mediterráneo. Encuéntrate a ti mismo. Que tu descanso sea placentero. Y tu transporte, sí, ese auto que siempre deseaste conducir. Al final, todos buscamos lo mismo, realizar nuestros sueños.
En Viva Travel, tú tienes el control. Más que una agencia, somos tus compañeros de viaje. Prestar es confiar, que más que una casa, construirá su hogar. Confiar es un gesto que devuelve toda una vida de favores. Prestar es confiar en que juntos crecemos todos. Confiar que ser joven y emprendedor van de la mano. Solicite su préstamo en Banco de Occidente y acceda a las mejores condiciones y tasas que le ofrece su amigo financiero. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Magazine somos tendencia en todo, en sociedad, en eventos de boda, pero también somos expertos y muy especializados en destacar lo mejor de la farándula. Por eso, Denis Aldana, te cedemos micrófonos y te cedemos también el set de Sabi Sabe para que nos cuentes qué hay de nuevo en el mundo del espectáculo. Bienvenidos nuevamente a Sabi Sabe en este primer programa del año. Este día venimos con las mejores energías y las mejores vibras para darles las mejores noticias de farándula a ustedes. Este día mencionaremos a las celebridades Ricky Martin, Idris Elba, conocido como el hombre más sexy del mundo, también Thalía, entre otros más. Hace unos días Ricky Martin anunció que se convirtió en padre de una niña junto a su esposo Juan Joseph y acaba de confesar que sigue sin poder dormir tiempo suficiente. El cantante compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que luce muy cansado y con ojeras profundas y aseguró que los días y noches sin sueño han sido la constante desde que la pequeña Lucía nació. Thalía sorprendió a sus fieles seguidores retomando uno de sus looks más recordados en este año nuevo, el de María la del Barrio. Así lo dejó ver la cantante a través de una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la que luce su voluminosa cabellera totalmente rizada, puesta hacia un lado, mientras mira fijamente a la cámara. Idris Elba no dudó en expresar la ilusión que le embarga desde que fue confirmado como uno de los DJs
que amenizarán la nueva edición del Festival de Coachella la próxima primavera, afirmando que es uno de los grandes sueños de su vida y que está decidido a sacarle el máximo provecho. Kylie Jenner ha confundido a sus seguidores de Instagram al usar un anillo de diamantes en la mano izquierda. La empresaria compartió una nueva foto en la que aparece con el que podría ser un anillo de compromiso. Entre los comentarios, muchos de sus fans creen que esta vez podría ser real, porque hace apenas unos días, Travis Scott aceptó en una entrevista para Rolling Stone que planea proponerle matrimonio. Jim Carrey y Ginger Gonzaga habían estado en los ojos de la prensa tras verse en actitud cariñosa, lo que sin duda abrió la puerta a todo tipo de especulaciones sobre la naturaleza de su estrecho vínculo. La flamante pareja terminó de confirmar su romance al presentarse juntos en la propia gala de los Globos de Oro, que tuvo lugar en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Felicitamos a Ricky Martin por su nueva bebita, que esta fue producto de un vientre de alquiler al igual que sus gemelitos. Hoy quiero agradecer a Bastian Boutique y también a Espavela por mantenerme bella para comenzar el año nuevo. Gracias, Denise Aldana, y usted pudo informarse acerca de los actores, de los famosos y de los más guapos, de las más hermosas, gracias a Multiplaza, el centro comercial que todos los sanpedranos amamos. Sabino, queremos escucharte, tú que eres el experto mayor aquí, el especializado en absolutamente todo lo relacionado con el periodismo rosa. Cuéntame, ¿qué te han parecido las notas de hoy que Denise Aldana nos trae? Bueno, ¿qué te puedo decir, Helen? Experto, oh my God. Me honra. Por Dios. Bueno, ¿qué te puedo contar? Thalía, Idris Elba, estas informaciones tan fabulosas, pero yo quiero ahondar en otros temas, principalmente en una nota exclusiva. Bueno, quiero comentar algo internacional, principalmente que fueron los Golden Globes. Ajá. Quiero decirte que esta premiación no dejó a nadie indiferente, rompió esquemas, principalmente porque Lady Gaga se ha ganado una distinción que de verdad se la merece a pulso. Es un personaje realmente completo, talentosísimo. No solo es cantante, no solo es actriz, muy pronto no dudo que se tire de productora. Y bueno, viene en un 2019 lleno de muchas expectativas para ella, y yo pienso que Lady Gaga va a despuntar como un ícono y va a inmortalizar su nombre, porque de veras que esta mujer es 360 en talento, increíble. Bueno, en cuanto a las producciones que se premiaron, Roma, Bohemian Rhapsody, no las he podido ver, no soy fanático del cine, pero prometo en este 2019 verlas y darles mis puntos de vista. Pero yo quiero comentarles una nota, Helen, que de verdad me tiene súper contento, y es que para la familia de Íconos es de mucha emoción, porque ya somos tíos, ya somos tíos aquí en Íconos. Quiero contarles que nuestro queridísimo amigo, nuestro consentidísimo Carlos Campos, el diseñador más emblemático y más exitoso de Honduras en el mundo, ha sido padre y nos ha dado la exclusiva. Por ahí hemos visto que todo el mundo ha compartido nuestra publicación, pero nosotros tuvimos la exclusiva y otros medios han hecho eco de lo que nosotros publicamos. Exacto. Y han hecho eco de las fotos también que Carlos ha revelado en su perfil en Instagram. Yo le mando hasta Nueva York muchísimos besos a él, a Megan, y me muero por conocer a ese baby hermosísimo. Quiero contarte algo, yo tengo otras fotos. ¿En serio? Tengo otra foto. Yo sabía del nacimiento de Cruz Campos justo 15 minutos después de su nacimiento. Lo que pasa es que contuve la noticia porque tú sabes, uno tiene que tener mucha prudencia, porque Carlos es un buen amigo de la casa, y bueno, imagínate.
Él me dijo, Sabino, yo te voy a decir cuándo, porque esperamos estar más tranquilos en nuestra casa, ya adaptarnos al bebé y todo. Quiero decirte que si hay algo de Cruz Campos que me encanta, es esa, tiene una mega nariz espectacular. Y bueno, ya las tías han viajado de aquí de Honduras y de otras partes de Estados Unidos donde residen y han ido a consentir a Cruz Campos, el heredero de este talentosísimo diseñador hondureño originario del Progreso, mi ciudad natal. Un hombre de veras que ha venido a romper esquemas en cuanto a la moda en Estados Unidos. Otra de las noticias locales que yo te tengo, y gracias a Multiplaza, el centro comercial que todos los sanpedranos aman, es que ya en San Pedro Sula, ya reside aquí en San Pedro Sula, ¿sí? Nada ¿ya? más y nada menos que Norita Erazo Shower y su esposo Joel Brand. Antes de que se acabara el 2018, yo le pegué un telefonazo y me dijo, Sabino, ya estoy viviendo en San Pedro Sula, me voy unos días para Guatemala a pasar y a recibir el año nuevo, a pasar las fiestas de fin de año. Y bueno, voy a San Pedro Sula, regreso a mi hogar y estoy súper emocionada de volver a una ciudad que de verdad tanto amo y con mi familia. Y bueno, mi bebé va a ser sanpedrano, yo me llené de emoción. Nora, te mando un beso y muy pronto voy a estar visitando ese nuevo nido de amor que tienes aquí en San Pedro Sula. Otra cosa que te quiero contar, Helen, es que vengo con tanta cosa, Helen, es que la madre de Nora Erazo, nuestra blogger Norita Chauer, también viene supremamente potenciada en este 2019 con unos artículos espectaculares que usted tiene que leer en nuestra plataforma www.iconosmac.com. De veras que trae unos artículos en su blog de 50 y con ganas que la van a dejar sin aliento. Y este blog va dedicado a todos esos hombres y mujeres que quieren llevar una vida sexual plena después de los 50 años, porque sí se puede. Y ella comparte unos artículos de veras espectaculares que vale la pena leerlos. Y bueno, que a más de algunos nos sacan una carcajada. Claro que sí, Sabino, y yo me he leído algunos, te confieso que pues soy fanática número uno de los blogs de Iconos Magazine y siempre me leo uno de ella, me leo uno de Nicole Vaquero, también de Carla de Herrera, pero también me leo de nuestra querida Male Savillón, y por ahí pues vemos en pantalla a una de nuestras pues queridas bloggers, ¿no? Que con tanto amor nosotros siempre estamos pendientes de ella, siempre leyendo absolutamente todo lo relacionado con ella, con Norita Chávez. Sí, Norita ha estado ausente en nuestra plataforma, en su blog, porque justo va a presentar ya en un par de semanas, va a venir a San Pedro Sula, viene a Honduras, ella reside en Fort Myers, Florida, y bueno, va a venir a Honduras a presentar su libro, un libro que va a regalar. Se trata de la historia de su abuela, se llama Hortensia la Gitana. Me dijo, mi niño, no voy a estar escribiendo por un tiempo en mi blog, porque me voy a dedicar en cuerpo, alma, vida y corazón a este libro, pero le prometo que el 2019 lo arrancamos con todo, y de verdad que Nora ha venido, o sea, con la fuerza de mil leones, atacando con esos artículos que están espectaculares. Bueno, ya también quiero contarte, es que hay tanta noticia local. Ya mi queridísimo amigo también, Miguel Caballero Leiva, está celebrando la 20 edición de los premios Extra. Y bueno, ya muy pronto va a revelar los nominados, dónde va a ser, el horario, bueno, todos los detalles, la temática. Y bueno, le deseamos todo lo mejor. Y también, mañana jueves, en Tegucigalpa, se presenta nada más y nada menos que el tenor Plácido Domingo, en un evento que se va a celebrar a beneficio del Hospital Escuela Universitario. Quiero contarles que este evento ha sido meticulosamente organizado y va a tener acceso limitado para los medios de comunicación, cosa que me parece un poco incorrecto, porque la Municipalidad de Tegucigalpa está abanderando empoderar para este 2019 el tema cultural, y los medios de comunicación deben ser aliados estratégicos y fundamentales, prioritarios,
para pluralizar la cultura que tanto la requerimos aquí en Honduras. Pero bueno, esperamos que la gente acuda masivamente a este concierto. Quiero contarte que me enteré que Plácido Domingo vino con toda su familia el lunes y va a estar compartiendo en estos días acá y posiblemente le tengan una agenda para que recorra Honduras, obviamente con toda la seguridad que amerita este personaje mundial. Yo creo que esta va a ser la primera y única vez que va a venir a Honduras porque es un espectáculo de demasiado gasto, demasiado producción y no creo que exista una nueva oportunidad de poder ver, apreciar y aplaudir a Plácido Domingo en vivo en un evento aquí en Honduras, por lo que la invitación está abierta. Ustedes pueden acudir al Palacio de los Deportes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa para disfrutar de un espectáculo irrepetible a cargo de Plácido Domingo, ¿sí o no? Claro, Sabino, igual los detalles de absolutamente todo usted lo va a poder encontrar en nuestra plataforma virtual www.iconosmac.com. Pero quiero contarles también que Sabino no solamente nos trae esa sorpresa, sino que también nos trae algo que ha sido tendencia, como ya lo hemos mencionado, parte de nuestros blogs en Iconos Magazine. Y tenemos una entrevista con una de nuestras bloggers. Pero antes de eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial, pero le invitamos a que no se despegue de su celular, de su ordenador y que siga ahí con su familia disfrutando de Sabi Sabe, que en segundos regresamos. Prestar es confiar, que más que una casa, construirá su hogar. Confiar es un gesto que devuelve toda una vida de favores. Prestar es confiar en que juntos crecemos todos. Confiar que ser joven y emprendedor van de la mano. Solicite su préstamo en Banco de Occidente y acceda a las mejores condiciones y tasas que le ofrece su amigo financiero. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Esto es más que una agencia de viajes. Somos asesores que te brindamos ideas y soluciones para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Déjate sorprender por ese lugar que siempre has imaginado. Conoce gente de aquí, de allá. Piérdete en un crucero por el Mediterráneo. Encuéntrate a ti mismo. Que tu descanso sea placentero. Y tu transporte, sí, ese auto que siempre deseaste conducir. Al final, todos buscamos lo mismo, realizar nuestros sueños. En Viva Travel, tú tienes el control. Más que una agencia, somos tus compañeros de viaje.
te desconectes de la sociedad, la farándula, la realeza y mucho más. Síguenos en nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y principalmente en nuestro canal de YouTube, todo como Íconos IM. También entérate sobre moda, pasarelas, estilo de vida, turismo y la gente cool que tanto te gusta. Íconos TV, porque lo mereces. Y con la llegada del 2019 también vienen nuevos proyectos para uno de los blogs que es consentido aquí en nuestra revista Íconos Mac y por supuesto de toda esta gente que le encanta, que le fascina el sentirse bien, el estar bien, conocer mucho más de cómo tener bienestar en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón y por supuesto en nuestra alma. Y aquí a los estudios de Sabi Sabe ha llegado nada más y nada menos que nuestra blogger consentida, María Elena Savillón, quien hoy nos trae un montón de novedades que en este 2019 va a implementar en el blog La Guía Holística by María Elena Savillón. Male, bienvenida cariñosamente. Hola. Te llamamos Male. Nos encanta que nos visites. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Gracias por invitarme y feliz de estar aquí y feliz de empezar un año nuevo, nuevos proyectos, nuevos propósitos, nuevas metas. Así que gracias por invitarme y poder compartirlo con usted y con la gente que sigue Íconos. Bueno, te voy a contar que el 19 de marzo del año anterior, del 2018, nació Íconos y con ello nacieron muchos blogs y uno de esos blogs tan exitosos que tenemos es La Guía Holística, que es una creación tuya. Qué rápido pasa el tiempo. Y hemos tenido un crecimiento increíble en cuanto a aceptación y la gente te lee y la gente le encantan los consejos que tú brindas en esta ventana virtual donde se expone todos tus conocimientos en cuanto a la temática holística. ¿Qué traes de nuevo en este 2019? Pues bueno, en cuestión de la guía holística creo que lo he tenido como un poquito abandonado, pero este año prometo meterle un poco más a mi Instagram, a mi blog y todo, ser un poquito más interactiva porque sí en los blogs tiro bastante información que yo espero que todos lo lean, pero también voy a tratar de hacer como más videos y cosas así para que la gente se entretenga un poquito más. En cuestión como de proyectos, no sé si nos acompañaron todos al pop-up shop de Mis Cosas Favoritas en diciembre. Entonces, como no fue tan bien, entonces vamos a hacer un pop-up shop para el Día de las Madres, pensando en que yo soy mamá y que me gustaría que me regalaran, ¿verdad? Siempre en el mismo de las cosas favoritas mías, ¿verdad? Entonces, ahí entrarían también productos artesanales, productos naturales. También estamos armando un proyecto con Íconos de hacer como una expo o un día holístico en marzo, donde van a participar las health coaches que habemos aquí en Honduras, que somos 6 hasta ahorita. Si me equivoco, me disculpan, pero creo que somos 6. Daniela Misas, Cecilia Maduro, Mireia Nasser, Andrea Palacio, Paulina Bravo y yo. Entonces ahí estaremos compartiendo conocimientos, traeremos gente de hipnoterapia, de productos saludables y todo, para que conozcan qué es el mundo holístico que tanto me encanta a mí. Bueno, has venido en este 2019 muy potenciada en todos tus proyectos y lo más interesante acá es que vas a crear eventos distintos que vengan a ayudarle a las personas que quieren transformar su vida, no solo a través de un blog, sino a través de eventos que conozcan diferentes métodos o formas técnicas para mejorar y sentirse bien, no solo exterior, sino interior. Y bueno, quiero que me cuentes además los propósitos
que como blogger, como mujer, como esposa, como madre y sobre todo como la creadora de la guía holística, tienes para este año, un año que recién hemos comenzado y que viene con muchas expectativas, no solo para la guía holística, sino para ti, que eres la creadora de este concepto tan innovador y sobre todo tan útil para toda la gente que quiere tener bienestar. Ok, pues bueno, justo ayer sale, bueno, todos los lunes sale mi blog y ayer escribí un poco sobre mis propósitos de este año y cómo los transformé. Porque no les voy a mentir, siempre en Navidad, siempre en las fiestas, Año Nuevo y todo, siempre subo de peso porque la persona que me conoce sabe que soy bien disciplinada en unas áreas de mi vida, pero con la comida, los tamalitos y todo eso no me puedo controlar, ¿verdad? Aparte que me gusta disfrutar bastante con mi familia, con mis amigos, entonces pues es parte de las libritas de más. Entonces siempre, yo creo que desde que, a saber, no me acuerdo, propósito de Año Nuevo, número uno, ¿qué es? Perder peso. Pero yo decidí este año cambiar un poquito el enfoque y transformar mis propósitos, porque realmente, uno, yo no sé si usted se ha fijado que todo el mundo dice mis propósitos de Año Nuevo para cambiar, pero realmente yo no quiero cambiar, porque mi versión del 2018 es buena. Simplemente cometí errores, que son los que me traje a final de año, y en el 2019 va a ser una versión mejorada de mí. Entonces, no minimicemos el usted del 2018, ni el male del 2018, sino que veamos que fuimos, o sea, que tal vez cometimos un par de errores, pero eso nos va a ayudar a ser mejores en el 2019. Ese es mi principal. Yo te quiero contar algo. Uh-huh. Este artículo de este lunes, uh-huh, que fue el primero del 2019, tuvo un auge increíble en nuestra web porque la gente dice, ¿qué razón tiene ella? Nos preocupamos más por la parte exterior que la parte interior. Y es interesante ver cómo la gente ha tenido a bien recibir tus consejos, tus apreciaciones de cómo recibir un año con propósitos reseteados, como le pusiste, uh-huh, uh-huh, porque nos tenemos que resetear no solo físicamente, sino interiormente, porque lo más importante es ser mejor cada día. Me encanta también esa parte que dices que una versión mejorada de lo que fuimos un año anterior. No cambiar algo, sino mejorar y corregir los errores que tuvimos en el pasado. Así es. ¿Qué vas a corregir como male, como nuestra blogger de la guía holística, para este 2019 en cuanto a tu vida personal y lo que quieres transmitirle a todos esos lectores que lunes a lunes y que todos los días de la semana tienen la oportunidad de leer tus artículos? Pues mire, a ver, este año fue un poquito difícil en lo emocional para mí, porque este año, si leyeron un par de blogs atrás, se graduó mi hija. Y pues para mí fue una cosa como tan grande, ¿verdad? Haber logrado que mi hija se graduara y aparte de eso, se fue a estudiar afuera. Para mí sí fue difícil, me costó asimilarlo. Creo que si ustedes ven la nutrición holística, se relaciona bastante lo que sentimos nosotros y cómo lo reflexionamos tal vez en nuestra comida o en nuestra actuación. Entonces creo que muchas veces este año me descuidé un poco en mi alimentación, ¿verdad? Entonces, en uno de mis propósitos, de los principales, de los que salió en el blog ayer, quiero respetar mi cuerpo, aprender a respetar mi cuerpo. Y cuando yo mejor me he sentido es cuando yo me he alimentado bien. Porque al final lo que yo quiero promover es una alimentación consciente en las personas. Pensar cuando lo que nos estamos comiendo, qué bien nos va a hacer al cuerpo. Y la verdad que se siente súper, súper bien. Y este año lo hice como a un ladito. Entonces quiero volver en cuestión de alimentación
a respetar mi cuerpo, a darle las cosas que son buenas para él, a nutrirlo y pues no enfocarme, como le digo, al bajar de peso y cosas así, ¿me entiendes? Cuando hablas de respetar el cuerpo, bueno, eso y ver qué alimentos le funcionan a nuestro organismo y le hacen bien. Uh-huh. Eso se llama bienestar y se llama autoestima y amarse a uno mismo. Así es. Y es lo que has venido haciendo durante este 2018 a través de la guía holística. Pero también Male, yo les voy a contar aquí algo, Male también promociona estilo de vida saludable, un estilo de vida diferente, un estilo de vida que le viene a potenciar a uno no solo la autoestima, sino las capacidades. Y también viene el blog La Guía Holística a ser una ventana de opciones para poder transformar la vida y optimizar tiempos. Sí, tener un entorno más... más grande de lo que es la salud. Es que eso es lo que me encanta a mí del holístico, ¿verdad? Que no solo es la comida, sino que también es el aspecto personal, ¿verdad? El tiempo que pasamos con nuestra familia, el ejercicio que hacemos, el trabajo que amamos, no sé, o sea, los libros que leemos, los viajes que hacemos, todas esas cosas nos alimentan también, ¿verdad? Sí, es importante la alimentación, porque eso de verdad, yo se lo digo, este año me descuidé bastante y sí, uno se siente con menos energía, uno lo siente, ¿verdad? Que cuando uno se está alimentando bien, se siente uno lleno de vitalidad, lleno de energía. Entonces, todo es como mantener un balance, ¿verdad? Entonces, por eso a mí me encanta el tema de la nutrición holística. Bueno, ya saben que Male, como le decimos cariñosamente, María Elena Sabión tiene su blog aquí en www.iconosmás.com en la barra superior, en el lado derecho, ahí blog, usted le da clic y ahí le van a aparecer todos los blogs que se publican en nuestra revista digital. Bueno, usted le da clic, ahí están todos, absolutamente todos, los artículos que ella ha escrito en todo este tiempo, que usted los puede volver a leer, y si no los ha leído, léalos para que aprenda un poco de qué es una transformación holística positiva. Me decías, ya para terminar, yo te quiero decir algo. También me contabas que en este 2019 vas a venir sumamente potenciada, tanto en muchos en vivos, mucho Instagram, muchas publicaciones, mucha history. Uh-huh. Story. Estoy esperando hacerlo. Me cuesta un poco, ¿verdad? Porque no tengo como al 100% la disponibilidad de tiempo. Pero sí quiero hacerlo porque quiero compartir un poquito más de lo que es la guía holística. Bueno, tú sabes que desde esta plataforma, de Savvy Savvy, por supuesto, tu revista Iconos, vas a tener full apoyo a millón para que podamos pluralizar tu información, pluralizar tus conocimientos y cómo podemos ver un 2019 mucho mejor. Claro. No solo físicamente, sino emocionalmente, porque la salud holística no solo es salud del cuerpo, sino es salud del alma, salud de la mente, salud del corazón y, por supuesto, salud del cuerpo, ¿sí o no? Sí, yo no sé si hay tiempo, pero sí quería como compartir un poquito como de unos consejos chiquitos saludables para que la gente que esté viendo también los pueda practicar y tenga un 2019 saludable en cuestión de cuerpo, ¿verdad? Uno, pues, alimentarse mejor, agregar más verdes, porque yo no sé ustedes, pero en estas navidades yo casi no, las ensaladas como que las hacía a un lado, y ahorita la verdad que mi cuerpo me pide verde, y estoy empezando un hábito nuevo, que es el jugo de apio en las mañanas. Me estoy tomando 8 onzas, la meta es llegar a 12 o 16 onzas. Es algo que está como full boom en el mundo de la salud y todo. Y pues ya llevo como 4 días y me encanta, ¿verdad? El hacer ejercicio, pero más importante que hacer ejercicio es buscar algo que le gusta. A mí pues tengo un año practicando kickboxing, me encanta porque siento que es terapéutico. Y también pues probar cosas nuevas. Y este año voy a empezar yoga, el lunes empiezo, a ver qué tal me va. Alejarnos ahorita, creo que con los excesos de ahorita las fiestas, alejarnos de los lácteos, de las carnes rojas,
Alejarnos de la fritura, ya los tamales congélenlos o escóndanlos o regálenlos. Para la próxima Navidad. Las galletas y todo eso, desháganse de ellas. Ya empezar algo saludable en el 2019. Tomar agua, dormir bien. Y pues, aunque tengamos propósitos, los que yo les compartí, los grandes, ¿verdad? También tengo mis propósitos chiquitos, que son como leer un libro. Bueno, yo tengo un libro, un club de lectura, y meterle un poquito más a mi club de lectura, conocer un lugar este año nuevo. Vamos a ver qué destino se me aparece por ahí. Promover un poquito más lo de salud para el medio ambiente. Y pues los proyectos que tengo con Íconos, y pues dedicarle más también a la guía holística. Bueno, Male, tú sabes que aquí eres sumamente bienvenida, nos iluminas cuando vienes porque eres una mujer de un aura muy espiritual y holístico, y nos encanta compartir contigo y aprender. Aprendemos. Bueno, Male, te deseo un 2019 lleno de éxito. Está de más decirte que aquí tienes, esta es tu casa, aquí tienes todo el apoyo, y espero que todos nuestros seguidores aprovechen esta ventana de la guía holística y la busquen en nuestro www.iconosmag.com. Todos los lunes, Male Savillón estrena un nuevo artículo, pero la pueden seguir como la guía holística en Instagram, donde ella está súper conectada, contesta los mensajes, se conecta con su audiencia, y por supuesto también se puede conectar a través de las plataformas de redes sociales de su revista Iconos, ¿sí o no, Male? Sí. Sí, gracias, Sabino, y pues gracias por sus buenos deseos, y a usted también, ¿verdad? Que juntos crezcamos con Íconos. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, Male, quiero decirte ya para finalizar que te vamos a apoyar full con todos los eventos que tengas, porque nos encanta enseñarle a la gente cómo podemos ser mejores personas, no solo como profesionales, sino como seres humanos, que en la humanidad actualmente lo que necesitamos es transformar el mundo para bien, ¿sí o no? Sí, así es. Y la salud holística es una llave para lograrlo, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí. Bueno, nosotros vamos a ir a una brevísima pausa comercial y ya volvemos. Y no se olvide que Savi Sabe es su conexión directa a la gente, a las fiestas y a las tendencias. Seguimos aquí en sintonía de Savi Sabe. Nosotros estamos riéndonos porque yo les voy a compartir algo de Helen. Para celebrar la llegada del 2019, se fue a visitar a su amada Denise Aldana, su gran amiga Denise Aldana, hasta el pueblo de Ocotepeque. Se ha ido en bus, ahí va a disfrutar. Y alguien me está reclamando. Sí, bueno, no me llevó. Se ha ido a disfrutar de un tour espectacular, y también ha conocido Esquipula. Yo le conté, que le pregunté, le interrogué, le dije que si había comido maní en el parque, y bueno, me ha dicho que no, que no ha podido porque estuvo llena, pero tomó mucho ponche, sí, probé, de Ocotepeque. Sí, probé también una garnacha, Sabino, que yo le digo a Denise, no, Denise, estas para mí son mini enchiladas, pero bueno, ella dice que son garnachas deliciosas. Igual me llevó a probar de todo, pupusas, igual tomamos un café en uno de los locales ahí más antiguos de Ocotepeque, y sin duda pues me llevo a Esquipula, Guatemala, que fue algo que me encantó, ¿sabes? No, y es que definitivamente Honduras tiene lugares bellos, y Ocotepeque es un lugar hermoso, muy pintoresco, y sobre todo muy acogedor. La gente es muy, muy educada, muy, muy entregada, muy, muy agradable. Claro que sí, y eso es lo que más me encanta. A mí lo que más me encanta de algún lugar es la gente, el trato de la gente, cómo lo atienden a uno. Y sin duda quedé encantada de Ocotepeque. Pero la próxima vez, Sabino, nos vamos juntos. Hacemos excursión de Íconos, claro. Y por supuesto de Savi Sabe. Pobre Denise. Sí, bueno, yo quiero contarles que ha llegado el momento de nuestra sección Amores. Y le hemos querido dar un giro. Y gracias a Sky Vodka, Trivento, Argentina, por supuesto, JP Chenet y Dima Callan, cortesía de la Casa Colorada, Juan Enecagua, llega a nuestra renovada sección Amores. Y quiero contarles que hemos terminado el 2018 y hemos comenzado el 2019 con hermosísimas bodas.
bodas que de verdad nos han potenciado a seguir nuestro trabajo con mucha pasión. Y una de esas bodas es nada más y nada menos que la de Hilda Ledbetter y Luis Tirso Boquín. Una boda espectacular que usted ya puede ver en nuestra plataforma www.iconosmac.com con una cobertura espectacular en video de nuestro queridísimo Héctor Gómez y por supuesto fotografías de Cristian Alvarado y una redacción espectacular de su servidor. Y usted tiene que ver esas fotogalerías que están de infarto. Pero quiero que vean lo que aconteció en la misa y posterior banquete en la boda Boquín Ledbetter. Sabino, te luciste con eso, pero quiero que me des más detalles de cómo fue todo. Bueno, mira, Hilda y Luis Tirso fueron compañeros en la secundaria y bueno, el destino los unió en este 2018. Tuvieron cerca de un año de noviazgo, pero ambas familias se conocen de toda la vida y por supuesto ellos se conocen de toda la vida. Son dos personas con claros objetivos que ya sabían lo que es un matrimonio, este tipo de compromiso tan especial, tan fuerte, tan arraigado y por supuesto de mucha responsabilidad. Bueno, se casaron nada más y nada menos que en la Capilla San Felipe, el templo católico donde se han congregado toda su vida desde chiquitos e hicieron una misa póstuma dedicada al queridísimo e inolvidable padre Juan Regal, quien fue su guía espiritual durante su niñez, su preadolescencia, su adolescencia, su juventud. El querido padre Juan Regal falleció hace un par de años y bueno, ellos han querido rendirle homenaje a quien fuera este personaje que influyó mucho en la formación y los valores que ellos ahora tienen cimentados bajo la fe católica. Y bueno, ahí estuvo estuvieron los padres de los contrayentes, nuestra queridísima Odette Bendek de Ledbetter y su esposo Gary Ledbetter, quien en estos últimos años ha enfrentado diferentes problemas de salud y ha estado imposibilitado de movimientos propios, pero ha desfilado en silla de ruedas, escoltando a su linda hija hasta el altar. Bueno, la posterior celebración fue en el Club Hondureño Árabe. También estuvo los padres de Luis Tirso, a quien cariñosamente todo el mundo le dice Ticho. Y bueno, ahí vimos al queridísimo doctor ortopeda Luis Tirso Boquín Bendaña y a su esposa Araceli Orenday de Bendaña, quienes brindaron con emoción por los enamorados. Bueno, fue una boda llena de júbilo que los novios han querido compartir con las cámaras de Iconos Mag y Sabi Sabe, la novia bellísima, ataviada con un diseño de Giselle Matamala, nuestra amiga lindísima. Y bueno, Hilda estuvo feliz, emocionada, enamoradísimo. Yo les deseo todo lo mejor porque de veras que es una pareja hermosísima. Y bueno, yo les digo, ya están realizados. Y lo más interesante, esa luna de miel que
Yo me imaginaba que iban a un destino internacional. Me dijo Hilda, no, no nos vamos a ningún destino internacional. Mi tío Juan Bendec dice que para amar a Honduras debes conocerla y ellos han adoptado ese lindo, esperanzador y por supuesto motivador mensaje, ese eslogan que usa don Juan Bendec, y se han ido a recorrer diversos pueblos de Honduras y han quedado fascinados con lo hermoso, lo pintoresco y lo enigmático que es la Esperanza Intibucá, y han pasado sus primeros días como esposos de lo más románticos allá en La Esperanza. Sí, ¿qué te parece? Bello. Así es hermoso conocer Honduras, Sabino, imagínate. Y pues les deseamos los mejores éxitos en esta nueva faceta de su vida. Pero, Sabino, los reflectores de Iconos Magazine también se trasladaron al Hotel Hilton Princess, a una boda hermosísima, que yo sé que pues en Iconos Magazine siempre destacamos lo hermoso no solo de la novia, sino también la elegancia del novio y claro, la espectacularidad de toda la ornamentación de la boda. Y por eso nos trasladamos a la boda de Adriana Garay y Brian Alfaro. Queremos que compartan y disfruten de esta hermosísima boda. Una boda espectacular, Sabino, muy preciosa, y pues los novios lucían tan felices. Sí, mira, con Brian y Adriana, bueno, ya hace días vengo viéndolo yo en este proceso de organización de su boda. Soy muy amigo de la familia del novio y por supuesto nos hemos hecho muy amigos con la novia. Y bueno, se casaron en la iglesia Espíritu Santo y reunieron a un poco más de un centenar de invitados, quienes les desearon lo mejor. Adriana lucía hermosísima con ese diseño que adquirió en una boutique de San Pedro Sula, en impecable tono glacial, blanco glacial. Y bueno, los novios estaban emocionados y entraron a su salón de fiestas con este torrente de confeti que sus amigos de toda la vida les han dado para sorpresa de los invitados. Bueno, una decoración muy sobria, mucho áster, mucho verde, muchos nardos y bueno, ese candy bar que estaba exquisito. Y bueno, nada más y nada menos que los invitados bailaron con la música del DJ Fernando y Pro Audio HN, buen amigo de la casa. Uno de los momentos más emotivos de esta boda fue el brindis. Los novios estaban visiblemente emocionados. La novia derramó un par de lágrimas, no hallaba para dónde brindar porque tanto era el júbilo. Y bueno, nos faltaba esta clásica toma del brindis. Bueno, el vals, los novios decidieron bailar una de sus canciones preferidas y ambos se la cantaron. Fue una boda muy emotiva. La verdad que los novios se la pasaron maravilloso y se fueron como luna de miel a Miami. Y luego han decidido recorrer Nicaragua, porque Nicaragua también tiene destinos sí, muy hermosos. Dios, tenemos muy una hermoso. Lista enorme a la cual tenemos que ir, Sabino. Claro, por supuesto. Por todos lados. Pero no solamente esto hay en Amore. Cuéntame, ¿qué más nos traes? Bueno, nos fuimos nada más y nada menos que el sábado anterior
a una de las primeras bodas del 2019 aquí en la zona norte. Y bueno, justamente después de El Progreso hay unas propiedades muy hermosas al pie de la montaña y nos fuimos a uno de los enlaces que de verdad me motivó a seguir amando, potenciando y queriendo muchísimas más bodas en este 2019. Y es la boda de Cindy Pozas y Steven Romero. ¡Qué linda la boda! Déjame decirte que utilizaron un verde campo, propiedad de la familia del novio, donde instalaron una carpa. Víctor Toledo hizo realidad todos los detalles de organización y ornamentales. Pero yo quiero que vean este enlace porque de veras hasta carruaje hubo. Carruaje tipo La Cenicienta. Quiero que vean la boda de Cindy Pozas y Steven Romero, quienes están actualmente disfrutando de su luna de miel. Sabino, hermosísima boda, Dios. Es una boda de ensueño, sin duda. Bueno, mira, los novios tenían varios tiempos de tener una bonita y sólida relación. Se casaron con una linda bendición luego de un sacramento civil. Y bueno, hubo pirotecnia, hubo emociones, hubo alegría. Ahí vemos la entrega de las alianzas por parte de la abogada. También los novios estaban tan felices por celebrar esta unión. Y esto fue el montaje que hizo Víctor Toledo, un montaje primaveral con detalles en mucho cristal, mucho blanco, mucha distinción, una pareja simplemente hermosa, el cortejo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Los padres de los contrayentes, súper felices. Los padres del novio fueron anfitriones de lujo de esta linda recepción y la novia lucía hermosísima. Y posaron en un lindo carruaje inspirado en La Cenicienta. Y bueno, esta ha sido la espléndida celebración que han tenido. Prisma Producciones ha hecho el montaje de esta pista LED Infinity, que es una belleza única en San Pedro Sula. Y bueno, lo que les decía, el carruaje tipo La Cenicienta, estas han sido las tomas que ha captado nada más y nada menos que Héctor Gómez, nuestro productor audiovisual. Y bueno, mismas fotografías, Cristian Alvarado. Y quiero decirte que Cindy y Steven estaban súper contentos de que Íconos estuviera allí. Y mucho más emocionados de que Sabi Sabe tuviera las imágenes en exclusiva. Y por supuesto, las primeras en TV Abierta de Honduras y TV por redes social de su enlace. Bueno, nosotros les deseamos todo lo mejor, Helen, y nada mejor que comenzar el año enamorados, porque el amor tiene que continuar en el aire en este 2019. Claro, Sabino, y sin duda usted puede encontrar estas y más bodas y todos los eventos que quien sabe y sabe, nosotros le presentamos en nuestra plataforma virtual www.iconosmag.com. Pero Sabino, estoy resentida contigo. No, antes de despedirnos, no. No me has preguntado ni me has dicho si ando bella. No, bueno, no te tienes que resentir porque
siempre lo último es lo mejor. Eso sí. Por eso dejamos amores. Puntos extra. Puntos extra, claro. Hoy andas tú y Denise espectaculares y gracias a Bastián Boutique, que tiene una colección de 2019 que está... Sí. Tienen que verla. Yo definitivamente, jeans súper, súper exquisitos, súper cómodos. Súper cómodos, con unos prelavados de infarto y bueno, blusas coquetas, blusas modernas. Y bueno, Denise también anda hermosa. Sí, con ese vestido en tono rojo que, Dios mío, anda empoderada. Empoderada, una lady en red para claro. Este primer Sabi Sabe del 2019. Y bueno, ¿qué hablar de tus estilismos? Tu corte de cabello con el que has recibido el 2019, nada más y nada menos que con maquillaje a la combinación perfecta, gracias a Espadela Studio. Definitivamente una combinación perfecta, Bastián Boutique y Espadela Studio, para lucir bella y espectacular, renovada y siempre contemporánea con las tendencias, tanto en maquillaje como en ropa, aquí en San Pedro Sula, ¿sí o no? Claro, Sabine, y por eso nosotros siempre le invitamos a que esté pendiente de las super promociones que Espadela Studio tiene para usted, al igual que Bastián Boutique, con descuentos para este 2019, que Dios mío, se van a agotar y usted tiene que aprovecharlos. Claro, por supuesto. Bueno, Helen, nosotros queremos ya despedir nuestro primer Sabi Sabe del 2019. La próxima semana les traemos muchísimos eventos porque aquí no paramos. Tiene que ingresar a nuestra web www.iconomag.com y descubrir esa nueva sección de emprendedores. Claro. Tiene que descubrir quién es la real estrella de la alta orfebrería de Honduras, María Echeverry, que está causando furor en el Reino Unido porque la revista Vogue Reino Unido la ha destacado como una de las grandes artistas de la joyería del siglo XXI y por supuesto también tiene que conocer todo el empoderamiento femenino a través de la empresa Impresionarte de Gabriela Argueta, otra espectacular emprendedora, inspiradora mujer, que usted tiene que conocer los servicios, por supuesto, de impresiones digitales al instante que ella ofrece. Y por supuesto, claro, nuestro aliado comercial y estratégico del corazón, Jugo Salud, by René Bendaña, quien en este 2019 va a saltar la barda porque trae nuevos productos, claro, nuevos sabores, nuevos mercados, expansión total. Y bueno, aquí en Iconomag apoyamos lo hecho en Honduras. Claro, Sabino, y usted podría ser el próximo emprendedor en nuestra plataforma virtual. Por eso, conózcalos, introduzca en su computadora, en su móvil, www.iconosmag.com y sea parte de la comunidad orgánica de Iconos Magazine. Bueno, yo te quiero contar algo, ya para tener, y me voy a acomodar porque es que estas noticias me emocionan, yo me pongo como emocionado. ¿Cómo cerramos el 2018? Ajá, sí, eso. En 9 meses, vamos a cumplir 10 meses ahorita, el 19 de enero, y vamos a estar celebrando nuestro primer aniversario. Sí. Vamos a pagar nuestra primera velita. Sí. Tengo que tener una fiesta a lo grande. Vamos a pagar nuestra primera velita de un año de Iconos. Tan rápido pasa el tiempo. Sí. Increíble. Esto comenzó con un simple WhatsApp y ahora ha crecido tanto, y la familia de Sabi Sabe está feliz porque su madre, Iconos, su padre Iconos está creciendo aceleradamente y se está posicionando en el gusto de la gente aquí en Honduras. Bueno, ¿cuáles fueron nuestras cifras en 9 meses cerrando el 2018? Quiero decirte que casi llegamos al 1,000,000 de visitas a nuestro sitio, un récord, de verdad un récord, porque nosotros no pagamos publicidad, ni tanto en redes sociales, ni en Google, ni en ningún lado. Y bueno, la gente nos prefiere porque somos los mejores. Lo siento por los demás, pero somos los mejores. ¿Por qué somos los mejores? Porque aquí lo hacemos con pasión y no nos importa estar cansados, no nos importa tener hambre, no nos importa tener sueño. Aquí lo más importante es trabajar con pasión para nuestros seguidores orgánicos, ¿verdad? Bueno, ¿qué te puedo decir? Tenemos fijos más de 255,000 seguidores todos los meses y más de 260,000 seguidores nuevos cada mes, haciendo un total de casi 500,000 de seguidores que visitan nuestra plataforma mensual. En un año la han visitado, perdón, en un año la han visitado, generando más de 800,000 visitas a nuestro sitio web. ¿Cómo está nuestro tiempo? Bueno, la gente ama Iconos, casi 3 minutos de lectoría en nuestros contenidos, y es que
ay, no, es que esto me emociona porque es un trabajo hecho con pasión por todo un equipo de trabajo. Yo, para empezar el año, quiero agradecer a todos los que hacemos posible Íconos, por supuesto, a toda la plana de la redacción de Íconos y, por supuesto, a toda la gente que hace posible Íconos TV y a todas las personas, los bloggers, sí, que están ahí constantes, echándonos la manito y diciéndonos, wow, me encanta Íconos, la gente menciona Íconos. Bueno, ¿cómo estamos con nuestras redes sociales? El Instagram va a tener una renovación rotunda a cargo de nuestro community manager, Cristian Alvarado, y por supuesto, en cuanto a fotografía, Gerardo Barrera viene con muchas cosas. Yo le digo nuestro Gerardo Bacari, que es nuestro talentoso fotógrafo, para mí el mejor fotógrafo del mundo, y por supuesto, todo el equipo de Íconos está enfocado en hacer crecer nuestras redes sociales en forma orgánica. Y en Facebook ya somos casi 10.000. Casi 10.000. Es que nosotros aquí vamos a celebrar a lo grande. Todos los días son una fiesta en Íconos porque nuestras cifras van subiendo. Y es lo que nos encanta. Que la gente nos está prefiriendo porque sabe que aquí es contenido con pasión, con amor y entrega. Profesionalismo, ¿sí o no? Claro, Sabino. Por eso siempre estamos al pendiente de absolutamente todo, de las notas más relevantes, de la información nueva. Y usted solo puede encontrarlas aquí en Íconos Magazine. Así que bienvenido, si es nuevo seguidor, bienvenido a la comunidad orgánica más excelente y más destacada de Honduras. Y de claro, México. Por supuesto, nosotros ya para finalizar, yo quiero agradecer a Diunza, lo mejor para comprar, a Mall Multiplaza, el centro comercial todos los sanpedranos aman, por supuesto, a JP Chenet, Sky Vodka, Trivento Argentina y Dimacalan, los licores fabulosos de la Casa Colorada Juan N. Caguas, por hacer posible este programa y los muchos programas que van a venir en Sabe y Sabe en este 2019, porque ya empezamos a hacer una reingeniería en nuestro programa y vamos a tener un sinfín de sorpresas y nuevos programas que les van a encantar. Así que tienen que alistarse porque este 2019 venimos con todo. Así que no se olvide que para tener una conexión directa a la gente y la fiesta y las tendencias, usted solo tiene un canal y se llama Sabe y Sabe.